¿Qué país de habla hispana fue el primero en mostrar un beso entre dos hombres en televisión? Bienvenidos a Temática Gay. Hoy presentaremos los primeros besos gays que se vieron en diferentes países de la televisión en español. Esta información fue recabada en periódicos, portales, blogs, programas de televisión y canales de YouTube de cada país. Los mencionaremos en forma de ranking, empezando por el último hasta llegar al primero que se vio en una ficción televisiva. En el lugar número 5 está Perú. El primer beso gay en una producción peruana se transmitió en la serie Junta de Vecinos, emitida por América Televisión en el año 2022. La escena fue protagonizada por los actores Fausto Molina y Emanuel Soriano, quienes interpretaron a Jota y Gustavo. En el cuarto puesto se encuentra México. El primer beso se difundió por el canal 11 TV México en el año 2009 en la serie XY La Revista. La escena la protagonizaron los actores Claudio Lafarga y Luis Gerardo Méndez en los roles de Adrián y Julián. En el mismo lugar se ubica Chile, ya que el primer beso de la televisión de este país también se emitió en 2009. La escena fue transmitida por Televisión Nacional de Chile en la telenovela ¿Dónde está Elisa? Y fue protagonizada por Álvaro Morales como Ignacio y César Caillet como Javier. El puesto número 3 pertenece a Colombia. En la versión que realizó la cadena colombiana RCN de la serie española Aquí no hay quien viva, se mostró por primera vez un beso entre dos hombres. La escena se vio en el año 2008. Fue protagonizada por Jorge Enrique Abello y Patrick Delmas en los personajes de Fer y Mauri. Fue complicado, pues sobre todo porque Jorge siempre lo hace con lengua, está tan habituado a veces, entonces un poquito pesado, pero no se acostumbra. Los besos de la mano fueron lo peor, porque al principio yo me besaba a mis manos y el director me dijo, no, se nota que son sus manos, béselas de él. Tú eres gay, ¿verdad? Sí, señor. Yo también. ¿Y yo? ¿Y mamá? No, ella no es gay. En la segunda posición se ubica España. El primer beso gay en la historia de las series españolas se lo dieron los adolescentes Santi y Rubén en Al salir de clase de Telecinco. La escena se emitió en el año 2000 y fue representada por los actores Alejo Sauras y Bernabé Fernández. Una escena de la que me siento muy orgulloso, pero a nivel social, en Al salir de clase, cuando mi personaje besa a otro chico, porque fue el primer beso entre dos hombres que hubo en televisión en España, y eso para mí es algo muy bonito,
haber formado parte de ese trocito de la historia, 20 años después me siguen recordando... El primer país de habla hispana en mostrar un beso entre dos hombres fue Argentina. En el año 1992, Canal 13 sentó precedentes al emitirlo en la serie Zona de Riesgo. La escena, interpretada por los actores Gerardo Romano y Rodolfo Rani, se convirtió en un hito de la visibilización del colectivo gay en la televisión argentina. Zona de Riesgo, donde está el primer beso entre hombres, entre dos actores. Sí, sí. ¿Lo besaste a Rani? Pero le partí la boca y no era que me guste la boca de Rani, no me gusta Rani. Sería el último que le dije. Terminó la escena y dije, bueno, corten, que se yo. Y dijo, me partió la boca, que se yo. Y miramos así y había 60 técnicos. Hasta que se han venido solo al estudio a ver eso, es bastante revelador. Y era sorprendente en ese momento, sí, a pesar de que estamos hablando bien avanzada la democracia. No estamos hablando de chismes televisivos, estamos hablando de cambios culturales, ¿no? Sí, ¿no?